Cuestión de quesos. Gusto mío, aquí estamos conectados desde Guayaquil, Ecuador. Nosotros somos Digrumo, una empresa, digamos que es una empresa familiar de queso de cabra. ¿De queso de cabra? ¿Y en qué región precisamente? Se encuentra en la parte central de Guayaquil, que digamos que es la capital económica del Ecuador, cerca de la costa, y estamos cerca del río Guayas, que es el río que pasa por Guayaquil. Esta es la región, se llama provincia de Guayas, y es una zona bastante de calor, humedad, o sea, este periodo de lluvia. Temperatura nunca baja menos de 18 grados acá. Esto, entonces, la chiva, justamente la tenemos, la chiva, como la llaman aquí, o la cabra, justamente aquí, un poquito afuera de la ciudad, en la carretera que va hacia la costa, donde típicamente hay un bosque que se dice bosque seco, puro pasto seco, que naturalmente da otra calidad a la leche. Siempre disponibilidad de alimento, pastorean todo el día y regresan la tarde al establo. El establo se encuentra adentro de una finca totalmente orgánica. Igualmente la alimentación es controlada desde el punto de vista de ningún pesticida, de nada. Digamos que la alimentación varía solamente un poquito en este periodo del año, donde empieza la lluvia. Entonces ya el pasto es más verde y hay nueva planta. Pero eso es también la belleza, porque la mayoría de nuestros quesos, digamos, diría todo, son de pasta cruda, o sea, de leche cruda, hecho con leche cruda. Uno puede apreciar lo que se llama el vino del terroir, todo el sabor que está particular atrás. Cada queso es artesanal. A veces tengo restaurante que, obviamente, un restaurante pide un producto igual siempre, todo el año. Sí. Entonces, en ese periodo me han escrito diciendo, ah, mira, que el queso está un poquito diferente y tiene que explicar por qué. Cambia porque, obviamente, la composición de la leche cambia mucho en el periodo de lluvia. David, pero eso es el encanto del queso de autor. No todos los quesos durante el año son iguales, si no nos vamos ya a quesos industriales. Yo lo explico, pero obviamente mi cliente sí lo explico, obviamente a los clientes le encanta, si voy a hacer una degustación o algo así, donde un lugar un poquito diferente, ya se aprecia mucho más esta característica. Obviamente un restaurante que lo utiliza como ingrediente es diferente, por esto muchas veces se van por un producto industrial. Sí. Pero la cosa buena es que igual es un restaurante que yo trabajo, siempre un restaurante que hay gente adentro que de verdad aprecia la materia prima buena, claro. Y que intenta dar al cliente de verdad un producto único. Aquí en Ecuador no hay muchísimo queso de cabra, no es como Argentina, por ejemplo, que es más común comer queso de cabra. Sí hay en el mercado, pero son quesos industriales. Y además son de chiva, de raza muy diferente, con una calidad de leche diferente. Y la mayoría se queda inestable porque característica de la misma cabra, de la raza, que no le gusta mucho el pastoreo, como hablamos de la Salem. Igual Salem, pero no es que le encanta estar mucho al sol, le gusta el frío, estar en la sierra. Y la producción es abundante, pero no es rica en grasa como la que la cabra que tenemos nosotros, que son Anglo-Nubian, mezclada con la cabra local de aquí de la costa. Y la grasa que tienen es muy diferente, mucha mayor. Se ve, yo a veces he comprado leche de la sierra para hacer prueba. Sí. Y es otro mundo de leche. O sea, es como probar otro producto, como si fuera de otro animal. La diferencia en el gusto, el sabor, en la aromaticidad, cuando uno la cocina, el sabor que sale es muy diferente. Y lo ven en los quesos, son más planos como sabor. Y aquí son más aromáticos, son más grasosos y rinden más. Que sí me garantizan una producción abundante, siempre la calidad para mí baja. Yo prefiero la chivería con la cual yo colaboro, ellos me garantizan una leche de altísima calidad para mí. ¿Y qué trajiste de tu región y lo llevaste a la producción? ¿Qué conocimientos, qué técnicas, qué quesos estás haciendo? Yo soy biólogo de base, yo estudié biología, he trabajado en biología y todavía trabajo como profesor de biología. Y durante la pandemia y mucho antes hacía queso, de allá nació todo. Y yo siempre compartía cosas italianas y siempre me ha fascinado compartir la tradición. Y aquí en Ecuador, compartir esta tradición de quesera me ha enriquecido mucho, me ha gustado mucho, veo que aprecia muchísimo. Y lo que quiero traer aquí de cabra son productos que de verdad tienen origen
se encuentra antes de la época romana, sí, en Italia. Por ejemplo, tenemos un cacio di cotta. Este queso es un queso duro que nosotros utilizamos para rallar sobre la pasta al sugo, hecha así calientita, con una cerralla encima, y es un espectáculo. Y es un queso muy particular, es un queso que se dice que ha sido desde siempre, porque de los primeros quesos, porque es un queso que nace por error, casi. Es un queso de doble cocción. Super proteico porque tiene siro proteína y caseína dentro. Se piensa nació porque se le olvidaron la olla, llegó al 90 por allí de grado. Ajá. Y entonces allí cae la siro proteína. Bajamos la temperatura a 40 para poner el cuajo, pone el cuajo y se hace un queso duro, lo que quiere madurar, entonces se saca todo el suero posible y se deja madurar hasta varios meses. Yo lo debo durar hasta 2 meses máximo. Y se hace un producto espectacular. Cioè, il fresco lo utiliza mucho en pizzería. Si utilizza tipo un feta, diciamo un'insalata, raiato insieme alla pasta, eccetera. E è molto fruttato, molto a pasto, sabe, no? E quando lo deja madurare, è totalmente questo prodotto. È un prodotto che già tiene che cortare e degustare con un buon vino di alcuni anni, un rojo, tutto altro queso. Parliamo di un mondo differente tra il madurato e il fresco. E apprezziamo moltissimo. E questo è un queso che è tradizione pugliese, lucana, por allá nel sud Italia. Común y el otro queso que es muy parte de la tradición del sur de Italia es el canestrato que yo traigo. El canestrato es un queso madurado a pasta cocida, es un queso que se madura mínimo un mes, yo diría que un mes no es suficiente, por lo menos uno o dos. Sí. Hasta el año, más si uno desea, pero este es un queso. Y yo de este queso saco doble provecho. Un queso que es uno de los más apreciados, que cuando voy a feria, cuando hago probar al cliente, yo saco un requesón, una ricotta, que es espectacular. Sí. Porque imagínate el sabor que sale de este suero, que sale de este queso a pasta cocida. O sea, es un sabor único. Estos dos productos que son, digamos, que salen del mismo, de la misma leche, son muy buenos y son parte de la tradición, porque también nosotros la ricotta es algo que comemos todos los días casi. Es más común la de vaca que la de cabra, obviamente, pero la de cabra tiene un sabor que nada que comparar con la de vaca. Yo lo maduro hasta unos 3 meses en canestrato, porque todavía la producción no es altísima, el espacio de maduración no es mucho, y necesito que igual se vende bastante. Con todo esto que me estás contando, y esta otra anécdota que contaste anteriormente, de que en algunos lugares no aprecian que no pueden salir los quesos iguales, me imagino que debes hacer muchísima docencia sobre los consumidores, para que puedan apreciar absolutamente todo esto que estás contando, que tiene que ver con dos culturas que se unen en un lugar magnífico como es el Ecuador, que le da esas notas especiales a las pasturas. Ecuador es quesero, es un país quesero, pero el queso que consume es un queso fresco. Claro, no claro. Conoce la gente, no conoce lo madurado. Es un queso fresco de dos tipos, lo que llaman el criollo, que sí. Es salado, demasiado sí, salado sí, para sí, mí. Sí. Y otro que es de mesa, que es suavecito, más jugoso. Esos son los dos quesos más comunes. Partiendo de este queso, lo utilizo un poquito para hacer entender, entonces, por ejemplo, el cacio ricotta puede ser más parecido a un queso criollo, digamos que es un poquito más saladito, y el duro se puede utilizar de la misma manera, rallado sobre el choclo, no sé, sí, como relleno, etc. Y lo de mesa, por ejemplo, yo te como de mesa. Yo tengo un roviola, el roviola es otro, ya quise llevar tradición italiana también del norte de Italia, que tiene una cultura de queso de cabra bastante más parecida también a la francesa. Tiene un producto de verdad muy bueno y de verdad que valía la pena compartir, y allá sí que tuve que estudiar un poquito más, porque era un producto que yo nunca había podido hacer de verdad antes, y hacer varias pruebas para poder reproducir lo que era el gusto que sí conocía del queso hecho en Italia. Entonces allá tengo un roviola que también he propuesto la versión madurada, pero la he apreciado menos que la fresca. Entonces tengo un roviola fresco, que es un queso de pasta láctica, fresquísimo, con
Deve andare a casinare sal per poter apprezzare questo gusto del Claro. latte e del leche. Y este es el producto que diciamo se parece a esto. Y es que cuando tú hablas de un gusto, de un queso madurado, ya la gente que más o menos llega aquí, manchego español, entonces ya le puede decir, mira, el canestrato es similar al Sí, manchego, sí, pero sí, el de sí. cabra obviamente tiene una tradición diferente. La ricotta, lo que probaste aquí, borra todo tu conocimiento y prueba esta. Claro, claro. aquí se hace una ricotta, chiama ricotta, que a veces es dura, bastante ácida y a veces no tiene casi nada de sal, no lo hace sin sal. El gusto es muy diferente. Entonces, y los clientes, usualmente al ecuatoriano medio, no le gusta la requesón. Pero nosotros, de verdad, lo comemos todo el día y es un producto muy cremoso. Sabroso que se puede transformar en un dessert con un poquito de azúcar, se puede transformar, puede combinar perfectamente con un plátano frito, un patacón, como llaman aquí, Sí. o algo similar. David, en tu fin, ¿tienen muchos controles bromatológicos por la calidad láctea? ¿Cómo es el control? El criadero de cabra que está en esta finca con la cual yo colaboro, digamos que no es mía, mi suegro Sí. trabaja allí. Hay mucha cabra en Ecuador. Sí. Mucho menos oveja, Sí. casi nada de oveja. Hay Sí. muchas cabras, pero las cabras no se aprovechan la leche, se utilizan para carne Sí, nomás. sí, sí. Poco criadero de cabra lechera, la mayoría están en la sierra, Sí. aquí en la costa casi nada, y probablemente en finca orgánica prácticamente cero o casi. Lo que inicialmente esta cabra la habíamos comprado para otro utilizo, para Sí. hacer tipo cosmético, no sé qué querían hacer con la crema de la leche. Sí. Y después terminaron para hacer una atracción turística. Finalmente empezamos nosotros, productores lácteos, a aprovechar esta leche. Sí. Entonces ahí han ido incrementando, obviamente son seguidas por veterinario, Ajá. todo es controlado. Ordeño todavía a mano, en ordeño a mano, en ordeño son unas 100, más de 100 chivas. La producción todavía es baja porque no, la idea inicial no era de seleccionar genéticamente para la producción de leche. Sí. Entonces se está implementando mucho esto que el control también genético de esta cabra, sí, de la raza, de todo, porque inicialmente, como dije, no era este el objetivo de la finca. Claro. Pero ya están viendo que igual nosotros, o sea, yo como productor necesito siempre más. Hay periodos del año donde hay menos, como siempre. Entonces sí, allá se necesita mejorar la producción. Pero sí, hay control. Los chiveros que están allí son tres chiveros que se ocupan de esta chiva. Digamos que trabaja de manera tradicional. Sí. También es bello para los que pueden visitar la finca, para Sí. poder ver este proceso y también participar. A veces yo también he probado de ordeñarle, todo es muy lindo. Sí. Yo voy inicialmente a sacar leche una o dos veces a semana para la producción actual y allí hago uno o dos días de producción. ¿Vos creés que todo este mundo de quesos artesanales en tu región y en el Ecuador va a ir en progreso? Es decir, ¿va a llegar un momento en que los consumidores van a pedir los quesos como los que vos estás haciendo y van a crecer más fincas productoras de quesos artesanales? Yo pienso que sí. Veo siempre, siempre me llega al oído que está un nuevo productor. Antes era muy difícil encontrar una finca, de verdad. Sí. Entonces siempre hay nuevas personas que deciden dejar la ciudad y crearse su finquita, optar para las cabras como opción. Yo tengo muchos clientes, yo hago muchas ferias todas las semanas, Sí. donde tengo un contacto, o sea, la cosa bella de la feria es que tiene un contacto directo con tu cliente y Sí. ve mientras prueban tu producto, la reacción. Yo lo que veo es que mucha gente escucha queso de cabra, aquí en Ecuador, y todavía se asustan. O Sí. lo asocian a algo muy fuerte Sí. que han probado una vez en su vida o no sé. Y le hago probar y digo, sin compromiso, prueben, porque no es lo que han probado, seguramente tendrán una influencia negativa, Sí, es algo sí. diferente. Entonces ellos prueban casi el 90% de las veces.
se quedan sorprendidos positivamente. Y entonces, ese trabajo que tenemos que hacer nosotros, Sí, docente. productores, es algo importante, porque, por ejemplo, yo a mí me gusta participar también a cata de Sí, vino, algo claro. así. Tú a contacto con la gente Sí. o con restaurantes, crear eventos. También no se conoce la aplicación culinaria de ese tipo de Sí, productos muchas veces. claro. Y a mucha docencia detrás Mucha, de mucha esto. docencia, Sí, sí. sí. Desde el punto de vista de la parte del laboratorio experimental que hay para la Sí. producción de un queso, porque es pura ciencia, me gusta el contacto con la gente, siempre me ha gustado. Y de Sí. otro lado me gusta enseñar, como aunque también transmitir Sí. tradición, como he Sí. empezado inicialmente. Sí. Transmitir parte de mí, porque, por ejemplo, entre los productos que tengo yo, entre todos los productos, tengo algo que no es de queso, que son unos pelati, unos tomates sin piel que yo Sí. hago, porque toda la vida, en verano, nosotros vamos a la finca en Italia y con la saborita, muerta ella, se murió la tradición, Sí. pero yo quise continuar. Hacemos siempre producción de tomate, transformándola en pasta de tomate, en Sí, sí, pelati. sí. Entonces, este es algo también que yo dije, quiero tenerlo un poquito en stock para venderlo y para Sí. compartir algo de verdad de mí, de mi historia. Sí, Entonces, sí, yo he sí. llamado el pelati de la nonna, así como. Y a veces lo he vendido también como un kit pizza, tomate, queso de cabra y masa de. Claro. Bueno, David, se me acabó el tiempo. La verdad que me quedo muy sorprendida con un joven que viene de otra profesión, que no es aeronauta, y que se inserta en el mundo lácteo, llevando todas las tradiciones de su región para que no se pierdan. Fue una entrevista muy rica, muy interesante. Y bueno, y muchísimas gracias y todos los éxitos que te mereces vos y toda tu Muchas gracias. familia. Muchas gracias a ti.